De Jonathan Manuel Guapaya Arriola. Comisario. De la Comisaría de La Oroya. Comisario. Justamente estamos coordinando con las autoridades, tanto de la provincia como del Ministerio de Transportes, para realizar operativos inopinados y establecer las sanciones a los que infringen la norma, a los informales que de repente están incumpliendo, ¿no?, la norma, porque hay un protocolo que se debe cumplir y muchos de ellos son informales, que no cumplen ni siquiera con lo que está dispuesto. Bueno, el llamado a la población es para que no salgan de casa. Estamos en una situación difícil, bien crítica, y Junín está en el extremo, está considerada como todavía una población que todavía tiene que guardarse en casa. Entonces, un pedido más que todo para que cumplan lo que está establecido, es por nuestro bien. Más adelante, de repente, las cosas mejoren y vamos a poder salir, ¿no? Para de repente visitar a la familia y todo, pero mientras tanto, ahorita todavía tenemos que mantenernos en casa. Percy Roberto Gallardo Rivera. Subprefecto de la provincia de Tarma. Subprefecto provincial de Tarma. Coméntenos, el día de hoy la Dirección Regional de Transporte se ha hecho presente aquí en la provincia de Tarma para apoyar con un granito de arena a la desinfección del terminal. ¿Qué opinión le merece esta? Me parece bastante oportuno el hecho de que se presenten el día de hoy acá en el terminal para poder contribuir con la desinfección. Pero entiendo de que hay otros hechos que todavía faltan corregir y espero de que con la contribución de ustedes se tenga que cambiar. ¿Cómo ve el panorama del COVID-19 y el transporte aquí en la provincia de Tarma? Bueno, acá felizmente no tenemos el problema que tienen otros terminales como Yerbateros o de repente Huancayo, donde hay un conjunto mayor de viajeros que necesitan una mayor orientación y sobre todo darles a conocer todo el protocolo sanitario que a partir del gobierno central nos han dado a conocer, ¿no? Es importante que la población de Tarma cumpla estas medidas de inmovilización social para evitar la propagación del COVID-19 en estos momentos. Definitivamente, estamos haciendo lo imposible porque la población tenga que cumplir todos los protocolos sanitarios que ya se conocen. Y especialmente el uso de la mascarilla correctamente, en este caso del terminal, el uso del protector facial para poder subir a una unidad, asimismo el distanciamiento social y sobre todo el lavado de manos que debe haber permanentemente en cada momento que pueda partir alguna unidad de transporte público. En la mañana ocurrió un hecho singular en la provincia de Tarma, una persona ha fallecido súbitamente. Sí, extraoficialmente se conoce del fallecimiento de una señora que venía en un bus que iba con dirección a la selva. Sin embargo, tengo entendido de que acá en Tarma haremos lo necesario como para que cada empresa tenga que cumplir con el protocolo sanitario. Estoy presente esta mañana para que se pueda tener que cumplir en parte lo que es indispensable, sobre todo la limpieza interna de cada unidad móvil, donde pueda tener que desinfectarse a la hora que llega y hacer el control correspondiente antes de partir, de tal manera que los pasajeros puedan tener la seguridad de que están subiendo a un bus desinfectado. Pero la responsabilidad de las empresas es el tener que medir, tener una persona que tenga que medir la temperatura, tenga que observar el uso de la mascarilla, el protector facial para poder viajar en una unidad con la seguridad y las garantías del caso. Y no se presentan estos incidentes infructuosos de que tenga que suceder algún inconveniente en el trayecto del viaje. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.